bienvenidos al resumen de la cuarta jornada de la Liga Élite Masculina de Hockey Línea. La jornada tras el parón mundialista nos dejó cinco grandes partidos con un dominio de victorias locales y otra nueva goleada, donde no cambió ni el líder ni el colista de la tabla. Los resultados de la jornada son: el España HC de Palma ganó 5-4 al HC Playas de Oropesa, el Caja Rural CPLV goleó 11-0 al CPH Skulls Almásera, Club Molina Sport ACGC dominó 8-3 al HC Resenpatins, Tres Cantos PC ganó al Arona Tenerife Guantes por 4-2 y el CH Las Rozas perdió ante el Hockey Club Castellón por 1-2. Abriendo la jornada, el duelo en las Islas Baleares entre España y Oropesa. Igualdad máxima en el juego entre ambos conjuntos, donde no se supo el ganador hasta el último minuto. En la primera parte, ambos equipos marcaron finalizando los primeros 25 minutos de juego con empate a 2, con goles de Philippe Boudreau y Nicolas Berger para los locales, Julio Clemente y David Aymerich para los visitantes. En la segunda parte, los mallorquines consiguieron despegarse en el marcador con 3 goles, José Cádiz, Borja García y Nicolás de nuevo, pero Oropesa lo intentó hasta el último segundo con 2 goles. Otro de David Aymerich y a 12 segundos del final, Iker Valls. Pasamos a la cómoda victoria del CPLV ante Skulls. Primera parte perfecta para los locales, que dominaron el juego y el marcador con un contundente 6-0, con goles de Eduard Requena, Andrés Esgueva, Andrés Baños, Nicolás Díaz y Maxime Langlois por partida doble. En la segunda parte, la dinámica continuó, con algún que otro susto en la portería defendida por Raúl Aymerich por parte de Skulls, pero de todas formas encajando 5 goles más. 3 para Eduard Requena, que acabó con 4 tantos, otro más para Andrés Esgueva y uno para Guillermo Jiménez. Con este resultado, el CPLV seguía un punto del líder de la liga a la espera de su enfrentamiento directo. Continuamos con el partido en las Islas Canarias, donde Molina doblegó al Sespatins. 5 minutos duró la resistencia de los catalanes ante el poder ofensivo del conjunto canario, que en 10 minutos se colocaba 4-0, con goles de los americanos Kevin Mooney, Charles Baldwin, el sueco Jacob Tenemir y el mallorquín Eduard Cabalín. Justo antes del descanso, Iván Medina marcaba para los locales e intentaba iniciar la remontada que seguiría en la segunda parte, pero un minuto tardó Jacob en volver a marcar, seguido de Eduard, que ponía el 6-2 en esta segunda parte. Con esto, el partido se relajó, lo que propició el baile de goles en ambas porterías, Marius Gudano y Iván Medina para Rubí y Baldwin por partida doble para los canarios. A continuación, el partido entre Tres Cantos y Guanches. Igualdad máxima en ocasiones entre ambos equipos, donde los madrileños comenzaron perdiendo con el gol de Ladislav Yaros a los 5 minutos de empezar. Eloy Sin empataba el partido 7 minutos después para llegar con este resultado al descanso. En la segunda parte, Alejandro Castillo ponía de nuevo por delante a los visitantes, pero Tres Cantos supo sacar el máximo a sus ocasiones y en 4 minutos dio la vuelta al marcador con goles de Miguel Cava y doblete de Alberto Bernabéu. Con esto, Tres Cantos se queda a 3 puntos de los puestos playoff. Cerrando la jornada del domingo, donde Las Rozas perdió contra Castellón, manteniendo este su puesto de playoff. Encuentro muy físico donde Castellón marcó 2 goles en la primera parte, Jordi Martínez primero y Isaac García después, que le servirían para llevarse la victoria. En la segunda parte, el partido se atascó en el centro del campo, con ocasiones para ambos equipos sin una buena definición. A 16 minutos del final, Miguel Cruzat conseguía batir al portero castellonense y poner en moción a los minutos finales del choque. Top 5 jugadores de la jornada son: Top 1, Eduard Requena, 5 puntos, Club CPLV. Top 2, Maxime Langlois, 4 puntos, Club CPLV. Top 3, Eduard Cabalín, 4 puntos, Club Molina. Top 4, Kevin Mooney, 4 puntos, Club Molina. Top 5, Charles Baldwin, 3 puntos, Club Molina. El MVP de la jornada en la posición de portero fue para Raúl Aymerich, con 50 minutos, 11 tiros recibidos y 0 goles. La clasificación de la Liga Élite Masculina quedaría: líder en solitario, el Molina con 12 puntos, CPLV con 11, Castellón y España con 9 puntos, 6 para Tres Cantos, Rozas 5 puntos, Guanches 4, Senspatins 3 puntos, Oropesa 1, cerrando Skulls con 0. La próxima jornada tendremos los enfrentamientos de Castellón Tres Cantos, CPLV Rozas, Senspatins contra España, Guanches se enfrentará a Molina y Skulls a Oropesa. Muchas gracias por vernos.